Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es Predicciones 2021 para ellos y ellas del signo de Pisces. Pisces también suscríbete, comenta, comparte, da un like Pisces y también quiero comentarte que este 31 de diciembre a las 8pm horario de España estaremos realizando lo que es un Super Chat especial Pisces por fin de año. Te explico, Pisces. Voy a sacar 12 cartas y de cada carta te voy a entregar lo que es un mensaje especial, Pisces. Que Dios y el universo nos guíen y nos entreguen ese mensaje o ese consejo especial para ellos y ellas del signo de Pisces. Predicciones 2021. Ahora, Pisces. 10 cartas, 12 cartas, perdón. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartas que va a representar también a cada mes, cada mensaje especial. Pisces. La carta número uno representa lo que es el estado de ánimo. Vamos a ver qué mensaje o qué consejo nos quieren dar para ustedes, Pisces. Es la carta de la Luna, Piscis. Vas a tener que empezar a valorarte, Piscis, porque la carta de la Luna nos habla también de conflictos internos, de miedos, de indecisiones, de inseguridades, Piscis. Pero también la carta de la Luna nos dice de que esto va a ser pasajero. Claro, si tú te permites una oportunidad, Piscis, también haz caso de tu intuición, Piscis. Y sé que tu intuición te va a decir de que es momento de que seas feliz. Suelta la parte negativa, Pisces, y abraza lo que es el 2021 con mucha energía. La carta número 2 nos habla de finanzas. Vamos a ver qué mensaje o qué consejo nos quieren dar, quizás en tus proyectos, negocios o en algo que esté en tu mente para poder tener ingresos, Pisces. Sale la carta de la rueda, Pisces. Tus finanzas van a seguir. Excelente. Tus ingresos van a empezar a dar frutos, tus negocios, tus proyectos, el nuevo trabajo que tú tanto deseabas va a llegar. Si de repente quieres ascensos, también va a llegar. ¿Por qué? Porque tiene la carta de la rueda. Todo lo que tú te propongas en proyectos, en negocios, todo lo que esté en tu mente para poder obtener ingresos, dinero, con la carta de la rueda nos dicen que va a ser exitoso, piscis Felicidades Pisces. La carta número 3 nos habla de experiencias cotidianas. Vamos a ver qué mensaje o qué consejo nos quieren dar para ustedes Piscis. La carta de la muerte Piscis. Muchos de ustedes Piscis, muchos de ustedes Piscis van a empezar nuevas aventuras Piscis. Muchos de ustedes van a empezar nuevos proyectos en su vida. Cosas que les hacen feliz, que le dan alegría, que le dan energía, vitalidad porque la carta de la muerte representa nuevos inicios y nuevos comienzos. Tus experiencias diarias van a ser experiencias magníficas. ¿Por qué? Porque le vas a echar ganas para que esto que, que vas a empezar desde cero dean frutos, piscis, porque tienes la carta de la rueda de lo que es finanzas. Vas a empezar cosas nuevas en tu vida. Vas a empezar a descubrir cosas nuevas en tu vida, Pisces. La carta número 4 nos habla del hogar, Pisces. Vamos a ver qué mensaje o qué consejo nos quieren dar para ustedes en el hogar. La carta de la torre, Pisces. Muchos de ustedes, Pisces, van a tener que empezar a tomar decisiones. Muchos de ustedes van a tener que, de repente, hasta romper lo que es una relación. O van a tener que también desplazarse o cambiarse de casa. Porque la carta de la torre nos habla de rupturas las barreras, las trabas, todo lo que pueda venir, eh, lo que es en nuevos comienzos y nuevos inicios con la carta de la torre nos dicen que llega el fin. Esto también implica el otro mensaje que te puedo entregar de lo que es el hogar. La carta de la torre también nos representa que es momento de que pises suelo, que es momento de que seas realista, tanto en la familia con tu persona especial o en tu hogar. No juegues, piscis, no juegues con el hogar. No juegues, porque la torre nos dice que puedes, a lo mejor de repente caer o quemarte. Si juegas con fuego te quemarás, Piscis. Es momento también de que empieces a valorar la familia, Piscis. La carta de la torre es el mensaje que nos entrega Piscis. Pero muchos de ustedes Piscis van a terminar una relación este 2021, Piscis. Van a terminar una relación. Pero tienes la carta de la muerte, Piscis. Experiencias cotidianas, lo que te decía. Vas a empezar algo nuevo en tu vida, en cualquier punto, sea en el amor, en el trabajo, en el día a día, en tu hogar, te vas a dar una oportunidad, vas a resurgir como el ave fénix, Pisces. La carta número 5, todo lo que nos divierte, Pisces. Vamos a ver qué mensaje o qué consejo nos quieren dar. La justicia. Vas a estar muy centrado, Pisces, en tu vida, vas a estar muy centrado en querer que llegue ese equilibrio este 2021, que a lo mejor de repente. Vas a tomar las cosas más en serio. No vas a querer ir jugando o saltando por ahí. No, vas a buscar estabilidad, vas a buscar tranquilidad. Este 2021 para ustedes es madurez, Piscis. Para ustedes es madurez, Piscis. No lo van a tomar nada, las cosas como en, como en juego, no. Todo lo que ustedes van a hacer o todo lo que ustedes quieren para su vida va a tener que ser muy correcto. ¿Por qué? Porque tienes la carta de la justicia, quieres estabilidad, Pisces. La carta número 6, eh, el trabajo. Vamos a ver qué mensaje o qué consejo nos quieren dar, Pisces. La carta del mundo, Pisces. Te llegan éxitos, Pisces. No todo está perdido. Si no tienes trabajo, Pisces lo vas a conseguir. Piscis, si a lo mejor de repente también tú quieres empezar algo nuevo para que puedas obtener más ingresos, con la carta del mundo también nos dicen que adelante, adelante. Vas a ir evolucionando, vas a ir creciendo en el trabajo, Piscis. Y lo vas a ver en este 2021. Evolución en el trabajo, crecimiento en el trabajo, nuevos ingresos. Es momento de proyectarse a futuro, Piscis. La carta número 7, relación de pareja. Vamos a ver qué mensaje o qué consejo nos quieren dar para ustedes, Piscis. La estrella, Piscis. La estrella. Para muchos de ustedes, Piscis, van a empezar lo que es una nueva relación, un nuevo comienzo con una persona especial. También, en base a que muchos de ustedes van a estar valorando lo que es la familia, lo que es el hogar, van a valorar para poder estar en paz o para estar tranquilos con su persona especial. Van a valorar lo que tienen allí, Piscis. Pero muchos de ustedes Piscis comienzan una nueva relación. Para muchos de ustedes llega lo que es su alma o su llama gemela, Piscis. La carta número 8, eh, lo oculto. La carta del carro, Piscis. Todo lo que tú creías, Piscis, que nunca iba a salir a la luz, sale, Piscis, sale. Y con la carta del carro nos dicen que esto va a ser evolución para ustedes que esto a lo mejor de repente les tenía truncados, estaban frustrados porque saliera ya a la luz, que, que supieran la verdad, que se sacaran lo que es la venda de los ojos. Ustedes van a crecer en base a esto, Pisces. Así que no te sientas mal si sale de repente una noticia que no te esperabas o a lo mejor te enteras que tu persona especial pues no estaba siendo sincero. Esto para el 2021 no es negativo, es evolución, Piscis. Nuevas oportunidades, crecimientos en tu vida, en base a que sale todo a la luz, Piscis. La carta número nueve, conocimientos elevados. Vamos a ver qué mensaje, o qué consejo nos dan. Conocimientos elevados, esa mentalidad, esas ganas de superar, o a lo mejor de repente descubres un nuevo don en tu vida. Vamos a ver, Piscis. La carta del loco, Piscis. Es momento de que empieces a experimentar cosas nuevas, Pisces. Es momento de que te des una oportunidad y de que descubras los dones que a lo mejor lo tienes dormido en estos momentos, Pisces. Tienes que tener la energía juvenil que nos habla el loco. Pisces, no te me quedes dormido. Empieza a descubrir lo que realmente tú eres, lo que realmente puedes ser una persona muy fructífera en algún don oculto que debes tener. Pisces, adelante que lo vas a lograr y vas a encontrarlo Piscis. La carta número 9. conocimientos el eh, perdón reconocimiento público vale reconocimiento público la carta número 10. me estaba confundiendo Piscis nos habla de la sacerdotisa Piscis muy bien Piscis reconocimiento público la gente te va a ver como una persona madura Muchos de ustedes, Pisces, su madurez o las ganas de querer evolucionar, porque también me salía lo que es la carta de todo lo que no, todo lo que le, lo, los divierte. Ustedes van a querer buscar lo que es tranquilidad, estabilidad, evolución. Y eso va a llevar, Pisces, a que las personas de su alrededor, a que la gente de su entorno te vea como una persona madura. Una persona que realmente quiere crecer, que realmente quiere evolucionar. Una persona en quien puedan confiar. Pisces, te van a reconocer, Pisces. Muy bien, Pisces. La carta número 11 nos habla de amigos, amistades, todo lo que esté relacionado con el público en general, Pisces. La carta del Papa, Pisces. Tú, para tus amistades, para las personas cercanas, para tus amigos, vas a ser como un padre, vas a ser como una madre o como el hermano mayor en quien confiar, como esa persona especial. También dentro de tu entorno va a haber una persona especial que le va a proponer una relación estable, Pisces, porque me sale la carta del Papa. Ahora ustedes tienen esa facultad de poder ayudar, de poder decidir y de poder guiar. La carta del Papa es como si fuera el rey, como si fuera el padre, como si fuera la madre, que va a guiar a su rebaño. Pisces, la carta número 12, esperanza, todas tus esperanzas, tus sueños, lo que tú habías dejado en el 2020 y quisieras que se realice este 2021. Vamos a ver qué mensaje o qué consejo nos quieren dar, Pisces, la carta de los enamorados. Pisces, todo lo que ustedes deseaban de corazón, en sus sentimientos, dentro de ustedes, se va a realizar con la carta de los enamorados es comunicación y esto también está relacionado con lo que es con los sentimientos, con el amor, esa esperanza que a lo mejor de repente ustedes tenían por perdido, que esa persona especial nunca volvería, se va a comunicar, Pisces. Comunicaciones, uniones, acercamientos, también este habla de proyectos, Pisces, van a haber personas que te van a ayudar a evolucionar o van a haber personas que te van a ayudar a surgir tus proyectos a la evolución y el crecimiento, tanto en la parte económica como en la parte sentimental o emocional. Piscis. Muy bien, Piscis. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, Piscis. Y nos estamos viendo, Piscis, lo que es en este Super Chat, el 31 de diciembre a las 8 p.m. horario de España. Gracias, Piscis. Hasta la vista.